No podíamos faltar a la cita y aquí está Coaching All Radio y la familia Puerta deseándoles... ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad. Hasta el año que viene, que volveremos otra vez. ¡Chao, chao, chao! Muy buenas noches, estamos aquí de nuevo. Me voy a quitar las gafas que me hace 6 meses más joven, o incluso yo creo que 7, en una edición más de Camino a la Rider. Un programa que a usted les gusta, que nos siguen, y con 3 personas. Una al lado mía, que va a ser la primera que voy a presentar, Josega Fernández, del periódico Josega. Bueno, Mariano. ¿Qué tal estás? Muy bien, pues muchas gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí. Un placer, majo, siempre. Para hablar de golf, siempre es un placer. Bueno, de lo que tercie, porque aquí se habla de lo que haga falta también. Sí, de lo que tercie, eso, lo que vaya surgiendo, ¿no? Y luego tengo a otros habituales en este programa y en Sport and Golf, bueno, más en Sport and Golf. Los sultanes del swing, los reyes del golf, los únicos, los indescriptibles, canarios de oro. Octavio, que hoy me toca Octavio, y Chicho, ¿qué tal estáis? Pues fantásticamente bien. ¿Cómo vamos a estar desde Canarias? Yo un poco constipado, sigo constipado. Y por eso me ven hoy abrigado, que me estaban dando caña antes mis queridos llamados amigos. Tienes una edad muy mala, Octavio. Estás en una edad muy mala. Sí, sí, debe ser eso. Y nada, disfrutando del golf. Acabo de llegar del club de golf, donde trabajo. Y nada, muy bien, fantásticamente bien. Bueno. Ha dejado de llover. Bueno. Pero bueno, Seguimos jugando al golf. Una temperatura de 20 grados, pero sensación térmica debido al frío de 15. Luego ya te digo algo en privado, porque ahora me daría... Vale, mal. No sé qué decirlo. No debo decirlo ahora. Y lo de siempre, vénganse para Canarias. Sí, ahora están los coletazos de la borracha, ¿no? Pero vamos, coletazo que se queja de vicio, ¿no? Sí. Chicho, ¿qué tal andas? Aparte del arbolito. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches y buenos días, depende de qué país nos vean, nunca mejor dicho. Muy bien, aquí con 16 grados, porque Octavio está en la ciudad hay 20 grados. Y yo, pues qué tal, E4, estoy en la zona centro de la isla de Gran Canaria. Ahora mismo marca aquí 16 grados con una sensación térmica de frío, mucho más bajo sobre ella. Sí, ¿vale? Frío, pero bien, vamos, bien, no nos quejamos. Claro. Podemos jugar al golf. Aquí podemos jugar al golf, perfectamente. Bueno, estamos aquí, que ahora mismo en París, que es el lugar donde se va a realizar la Ryder Cup del 2018, debe haber menos 3 grados porque hace bastante más frío sí, que aquí. Sí. Y no creo que puedan jugar al golf, aparte que es de noche. Pero bueno, estamos aquí para hablar un poco de la Ryder, hablar un poco del final de temporada, hablar un poco de golf. Por cierto, estamos viendo el Madrid, va 2-1, y con esa potencia del equipo contrario, que es el Al Jazeera, toda una potencia en el mundo del fútbol. Y me cago en 10. Y bueno, y el programa es vuestro, como siempre. Yo me voy a pedir una cerveza, os escucho y muy bien. Me deleito. Bueno, Chicho, está, ¿no? Muy bien. Sé que lo tiene controlado, ¿no? Arranca. Pues, bueno, yo creo que el tema, hay muchas cosas que hablar, sobre todo la Ryder. Es verdad que ahora mismo en Francia también se está celebrando la Feria Internacional de Turismo y Golf, nunca mejor dicho, que se llevó aquí a cabo el año pasado, hace 2 años fue en Tenerife, en Adeje, el año pasado fue en Palma de Mallorca y este año está en Francia. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, pues sabemos que el año que viene se va a jugar la Ryder y va a ser un gran escaparate a nivel turismo, a nivel golf, sobre todo. Y ahí es, bueno, es el detalle que quería añadir al inicio de este programa. Acaba mañana, además, el día 14 es cuando acaba. Exactamente, sí, exactamente. Es un buen apunte. Y bueno, sí, Chicho, es un buen apunte porque, bueno, la verdad es que hay muchísimas ganas. Hay que recordar que va a ser la segunda vez que la Ryder va a salir de Estados Unidos y de las Islas Británicas, ¿no? La primera vez fue en Valderrama. Valderrama. Y 2018, pues va a ser esa primera vez, va a ser efectivamente en París, que ganó la batalla, ¿os acordáis? A Madrid. Madrid estuvo peleando por esa Ryder 2018. Hubiera sido genial. No, exactamente. Era en el Ensign, ¿no? ¿Verdad? Iba a ser en el Ensign. Estaba pensando en un campo nuevo y además precisamente cerca de Tres Cantos. Específico para la Ryder, ¿no? Sí, una finca que se llamaba Val de los Hielos. Bueno, se llama.
Y ahí está la finca, sigue siendo respetada, ¿no? Toda la naturaleza que tiene ahí, un sitio muy bonito. Pero bueno, que Madrid no pudo ser y fue París. Y París, pues ya tenemos muchísimas ganas, estamos ya terminando el año, pero súper pendientes de cómo va a comenzar, pues porque va a ser esa carrera hacia la Ryder, como dice Mariano y como este programa, ¿no? Y después otro detalle es que el Greenkeeper es español, ¿verdad? Sí, tengo entendido que el Greenkeeper es español. Sí, bueno, uno de ellos efectivamente está pendiente para ayudar y para preparar pues ese campo, el golf nacional, ¿no? En claro. París, para que esté todo absolutamente perfecto. La verdad es que hay que felicitarnos, ¿no? Porque tenemos grandes profesionales del mundo del Greenkeeper aquí en España y lo hemos demostrado con muchísimos campos. Y en la Ryder, como dice Chicho, va a haber uno de los españoles, va a estar ahí también, pues muy pendiente de que todo esté perfecto, ¿no? Es imprescindible. Exacto. Exacto, bueno, como detalle, me encanta decir esto porque es un detalle, me imagino, José, que tú te habrás dado cuenta que el año que viene va a ser efectivamente en París, en el Golf Nacional, después vuelve en el 2020 a Estados Unidos, a Wisconsin, en el 2022 se va a Italia, sí. 2024 ya estamos otra vez en Nueva York, en Estados Unidos, y no vuelve a tierra británica hasta dentro de 12 años. 12 años. Casi, o sea... 12 años después de haber sido en Glen Eagles, ¿verdad? Hombre, llama mucho la atención que haya caído dos veces consecutivas en territorio continental. Sí, yo creo que han apostado. Eso, Octavio, yo creo que nos lo puede explicar, ¿no? Eso han apostado. El Tour Europeo está apostando muchísimo por ese cambio, ¿no? Y que, digamos, la Europa continental pues tenga más fuerza, ¿no? Y no solamente en eso de la Ryder, sino también pues en muchos torneos, en otras opciones. A eso iba, sí. Es importante para el circuito europeo que la imagen que da la Ryder a nivel mundial... que si no recuerdo mal, creo que es el primer evento visto, el más visto a nivel mundial, ¿no? Sí. Sí, bueno, comparado un poco o por detrás... Con las Olimpiadas. De las Olimpiadas, los Mundiales de Fútbol, en fin. Mundial de Fútbol. Que está fuera de... Pero creo que la última revisión estaba por encima de... Ah, sí. Sí, estaba por encima, por darte cuenta que se suma en el Mundial, no se suma mucho a Estados Unidos. Y en las Olimpiadas hay algunos países que tampoco lo ven mucho, pero sin embargo en la Ryder sí suma prácticamente casi toda Europa. El resto del mundo que les interesa también y la totalidad prácticamente de Estados Unidos. Hombre, y son tres días. Porque las Olimpiadas son tres semanas. Claro, no, nada que ver. Y también tres semanas y bueno, pues yo tengo que reconocer que las Olimpiadas es que estoy delante de la televisión para ver absolutamente todo. El tiro con arco. Deportes que jamás verías, pero que te quedas delante. Sí, yo también soy de los que está bastante. Exacto, de hecho, entonces... aquellas famosas Olimpiadas donde, no recuerdo, era Keniata, el nadador, el famoso nadador. Sí, pues sí, Barcelona pudo sí, ser. Sí, vale, ¿no? Pues... Sí, eso lo vi en directo y era a las 3 de la mañana, o sea que imagínate. Yo hay un deporte que me apasiona, que lo jugué, y estuve 15 años jugándolo y todavía lo sigo viendo aquí en Gran Canaria, como también lo veo a nivel internacional y como no en las Olimpiadas, y es el hockey hierba. Sí, ¿y lo sigues jugando o no? Ya no, ahora ya con 50 años como que ya me dedico a... voy detrás de otro, voy con otro palo y con otra bola, pero más pequeña. Más pequeña, ¿no? O sea, pero... La manda más pero sí lejos. Que me apasiona mucho. Me apasiona mucho. Lo único que la portería es mucho más pequeña también ahora, ¿eh? La tienes más jorobado. Sí, no, totalmente. Okay, hemos tenido éxitos, éxitos en masculinos y femeninos, en el hockey hierba. Sí, campeonatos de Europa, hemos sido campeonas olímpicos, campeonas olímpicas. Hay que tener en cuenta que la primera vez que fue el éxito del hockey español fue en las Olimpiadas de Moscú. De Moscú, bueno. En Moscú, que fue la primera vez que ganamos la Olimpiada, la medalla de oro. Bueno. Fue Moscú. Creo que fue medalla de oro, medalla de plata, pero ya el hockey ya estaba diciendo, ¡guau! Ya estamos aquí. Sí, sí, sí. Pues nada. Y yo empecé a jugarlo en el 82. Bueno. Tienes una edad, una edad, Chicho, dejémoslo ahí, tienes una edad. Pues nada. Eso. Pero sí es verdad, retomando lo que decía José, sí le hace un favor bastante grande todo lo que se haga por aquí en Europa de Ryder, que se salga fuera de las islas. Sí que ayuda al circuito en todos los sentidos. Oye, veremos a la Ryder en Dubái, en Australia, en... Yo creo que sí, ¿verdad?
Bueno, claro, es que todo el camino que tiene previsto, ¿no?, para promocionarse en París, pues va a ir por todos los torneos, sobre todo las Rolex Series han estado muy pendientes y yo creo que se va a promocionar porque es que ha comenzado la cuenta atrás, es que al final pues son 9 meses por delante y tiene que estar todo el mundo muy pendiente de esa Ryder, porque además los americanos están subiditos, lo decía John Ram el otro día. Sí, sí, ya están... Sí. Convencidos de... Sí. Se creen que van a... Es el detalle. Bueno, vamos a ver. Yo... vamos a ver. Desde luego lo vimos a ese equipo y te vas a estar de acuerdo conmigo en la President Cup. Sí. Es un equipo muy joven. Ya hemos hablado aquí varias veces de este equipo. A mí me gusta mucho. Hombre, claro. Se le ve mucha pureza, un golf tremendo, muy fuerte, muy agresivo, muy equipo. Pero sin embargo, en los individuales me llamó mucho otra vez la atención. Porque perdieron, se puede decir, los individuales perdieron contra el resto del mundo. Lo que pasa por la diferencia que tenían, no, pero ganaron. Estaban ya. Se puede decir. Estaba un poquito. Estaban ya, muy relajados, estaban ya relajados. Porque, estaban, pero. Como, ojo. Como el Madrid hoy, sí, efectivamente. Convencidos, sí, pero mira, José, estaban tan relajados que puede pasar lo de Medaina. Sí, bueno, pudo pero pasar. Pero Medaina no se relajaron, ¿eh? No, para nada, para nada. Bueno, para después nada. En el váter sí, pero en el campo. Bueno, tras este momento váter, vamos a pasar a comentar una cosa. Si necesitan ustedes, aparte de eso, pues 3 habitaciones con 2 baños, llamen a Century 21, que es un sitio estupendo donde les van a atender en cualquier parte del mundo, pero además les van a atender en Madrid muy bien, en Century 21 Antilla. Pero si necesitan una parcelita, si necesitan... una plaza de garaje, pero en Canarias también, ¿verdad, Chicho? En Canarias también le van a entender perfectamente. Por supuesto, podemos encontrar apartamento más palomas, claro. Una plaza de garaje, una villa cerca de un campo de golf, que lo hay, pues yo creo que hay que apostar por Century 21. Por ahí hay que ir. De todas maneras, escuchen ahora mismo los mensajes que tenemos y las recomendaciones, entre ellas la de Century 21, que les va a gustar, y volvemos ya mismo, en 3 minutos. Pero nada, 3 minutitos y estamos de vuelta. Chao. Buenos días, mi nombre es Octavio Rodríguez para Coaching Golf. Les hablo desde Gran Canaria, concretamente desde el Cortijo Club de Campo. Muchísimas felicidades, feliz Navidad a todos y un próspero 2018. Y aunque estamos en época de milagros, no se fíen. Sigan practicando para mejorar sus handicaps. Chao, nos Century vemos. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Querido Mariano, desde Galicia queremos felicitarte las fiestas, que pases una buena Navidad y un próspero año nuevo a todo el equipo de Coaching Golf TV Radio. Un abrazo muy fuerte. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio,
una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Chicho Morales de Coaching Golf Radio. Te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2018 lleno de salud. Y ya que estamos hablando de golf, te regalo muchos eagles y birdies y que sean a pares. ¡Adiós! Ya. Hola, un saludo a todos mis amigos de Coaching Golf Radio y Televisión. Felices fiestas, os deseo lo mejor y para el 2018 que hagamos muchos birdies, eagles, albatros, bueno, mejor con pares, firmamos. ¡Feliz 2018 a todos! Aquí estamos de vuelta. En la segunda parte del programa estábamos hablando entre nosotros mientras que veíamos los interesantes consejos que, gracias a Dios, tenemos en estos tres canales de YouTube. Que no lo he mencionado, por cierto, tenemos un nuevo canal, Televisión Golf, que ya ustedes están viendo desde el día 9 y que les agradecemos mucho ya las 5.000 visualizaciones que se han producido. No tenemos un canal más, no, eso es mentira. Tenemos una plataforma digital. Eso, una plataforma digital. 40 páginas web, 3 canales de YouTube, 100.000 seguidores en redes sociales, se lo agradezco mucho. No les beso porque no les llego. Pero estábamos hablando de por dónde va la historia de la Ryder, por dónde van una serie de cuestiones también con el European Tour, por dónde va la PGA y por dónde iba Octavio, le había cortado la palabra y se la voy a dar porque si no me va a matar. ¿Os parece? Venga, sí. Bueno, yo siendo un poco recordando las palabras del principio del programa de José sobre el tema de la Ryder, que perdimos la... Madrid perdió el ser la sede, que ahora lo va a hacer en París. A mí dándome vueltas la cabecita, teníamos a Esperanza Aguirre en esa época. No recuerdo si era Esperanza Aguirre o Ana Botella, no recuerdo muy bien quién estaba en un lado, quién estaba en otro. Esperanza, sí, Esperanza como presidenta de la comunidad y Ana Botella como alcaldesa de Madrid. Exactamente. Vale. Pues nada, Esperanza, que es la que imagino que estaba más cerca de ese tipo de eventos. Hay que decir que en Estados Unidos
la organiza la UCDA. Todo el tema de la organización de la Ryder está detrás de la UCDA. Y en Europa no está el Royal Accident, como se podía prever, pero está el European Tour, que son dos entidades completamente distintas. Es verdad que todo esto viene a cuento de... Es un pensamiento mío, ¿eh? Y no será esta la razón, la pérdida de la sede en Madrid, de que no tengamos Open de España. No sé. El cabreo monumental del Tour, del European Tour o del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. No sé, pero en el 2010 había siete pruebas, en el 2010, que era cuando estaban precisamente planteando sí. todas esas historias, y ahora hemos tenido una de casualidad, gracias a Sergio García, y ya ni lo va a ser, porque se pasa el Rolex. Sí, hombre, lo que dice Octavio es una pregunta, es un gran debate, ¿eh? Sí. Mariano, puedes abrir un debate ahí con todos tus seguidores. Empecemos, lo abrimos aquí mismo. Que te vayan contestando, porque yo creo que está bien encaminado, pero no lo ligaría, Octavio, a la Ryder de 2018. Lo voy a ligar más a la Ryder de 2022, porque acuérdate que también estaba el PGA Cataluña, sí. que lo tenía en la mano, ¿eh? Es que lo tenía en la mano, porque sí, es un campazo. Sí. Tienes razón, sí. O sea, estáis diciendo que no tenemos una Ryder en España por segunda vez, que hubiera sido la tercera vez que salía fuera de las Islas Británicas. Porque políticamente hemos sido incorrectos y nos hemos pegado entre nosotros y ahora tenemos no sé exactamente dónde está la culpa, si la culpa está en el European Tour, si la culpa está en el gobierno de la Comunidad de Madrid, que era el que estaba detrás. La verdad es que no lo sé tampoco qué parte de culpa puede tener la Federación Española de Golf. Lo cierto es que nos hemos quedado sin Open de España, sí. sin una prueba importantísima del European Tour. Y de las más antiguas, ¿eh? Y de las más antiguas, sí. y que nos está costando muchísimo trabajo recuperarla, ¿vale? Mm. Para tenerla en el calendario del... Aquí hemos hablado muchas veces, y justo antes de empezar hablaba con Josega, que vamos a tener que organizarla nosotros. Hay sí. que buscar 3 millones de euros de debajo de la piedra. Da muchísima rabia, porque este año podemos tener, el año que viene, perdón, podemos tener 3 jugadores españoles en la Ryder Cup, ¿eh? Totalmente. Sí. Ten cuidadito, no des al micrófono cuando des el golpe, que si no, no se te oye. Pero da muchísima rabia, da mucha. El golpe que quería hacer en la mesa y me lo da uno en el mundo. O sea, que y no solo porque esté en la Ryder, sino tenemos 3 españoles dentro del medido del ranking mundial, dentro de los 20 primeros. Sí. O sea, ya no solo es eso, ya no, porque eso es todo el año. La Ryder es una vez y pueden haber 3 españoles. Vale, perfecto. Y un cuarto incluso dentro del tema de como vicecapitán, que puede ser Miguel Ángel Jiménez, ¿por qué no? Sí. ¿Vale? También es verdad, Chicho, también es verdad, y esto siempre también un poco de polémica, que los 3 están prácticamente al 100%, no 100%, un 80% jugando el Tour americano, ¿vale? Claro, bueno, pero vamos a ver, también es verdad. Pasta, ¿no? Sí. Pero es que, por ejemplo, Rafa ha decidido jugar los dos circuitos. Sí, los dos. Rafa está entre ambos. O sea, Rafa lo está haciendo para mí bastante bien, mejor incluso que jugadores tan importantes como Nicolás Colsaer, que cogió y se fue directamente al PGA y no ha hecho absolutamente nada. Está retomando otra vez, está apareciendo por ahí. Pero ¿dónde estaba Nicolás Colsaer, que fue uno de los héroes, entre comillas, porque vale que jugó y perdió en Medaina, que había ganado incluso aquel fantástico torneo Match Play que se jugó en Málaga? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Pero... Bueno, pues ¿dónde está? O sea, Rafa está jugando los 2 torneos porque él mismo decidió. A ver, voy a decidir ahora mi calendario. Habrá torneos muy importantes en Europa, en Asia, que pertenecen al Tour Europeo. Y ojo, también está jugando en el PGA, torneos que él elige. Algunos por patrocinio muchas veces tienes que ir obligatoriamente, que lo hemos hablado en muchas ocasiones. Pero él está jugando los 2 circuitos, ¿vale? Sergio García va, claro, al Valderrama, al Open Británico y tal. Y John Rahm igual. John Rahm se puede decir que nació en el PGA. Sí, bueno, pero el calendario se lo organiza cada uno y luego si por ranking se clasifica es estupendo. Claro. Acuérdate, Chicho, que Sergio, por ejemplo, ha sido 4º y John Rahm ha sido 2º en la Race to Dubai. O sea, sí. Tercero. Bueno, hay un artículo hoy también que hablan de John Rahm, muy bueno, que bate el récord
de la historia de ser el puesto 137 del mundo. Sí. Al puesto en un año. Ahora mismo el tercero. Quinto. Sí, tercero. No. No, está el cuarto. Vale. No, quinto. Quinto, quinto. Ha perdido esta semana un puesto. Sin haber, sí, sí, sin haber jugado Matsuyama y sin haber jugado, él ha cambiado el puesto. Tú es que no lo sabes, pero Chicho tiene una relación personal con Matsuyama. ¿Ah, sí? Es su héroe. Están Superman y Matsuyama al mismo nivel. Bueno, hombre, es para tenerlo, bueno, porque ha tenido un buen año. Es un jugador, es un jugador, a mí me encanta. A mí Matsuyama me encanta, sobre todo, lo he dicho un montón de veces y me voy a hartar de decirlo, me encanta la paciencia oriental. Sí, bueno, de esos hay unos. Lo pongo claro. No, pero bueno, lo de la paciencia está muy bien, pero es que tiene un swing muy bueno y además juega Reason, recordarlo, ¿eh? Algo sí, importante sí, sí, también. Sí, sí. Mira, cuarto del mundo. Cogido desde abajo, que nos lo contaba Javier Darbizu, cogido desde el principio, cuando era un crío, tal, y progresando, y ahí está, en cuarto lugar. Añádele la paciencia oriental y la psicología oriental, que ayuda mucho en todo esto, ¿no? Y mira, una posición genial. Sí, pero bueno, en ese ranking pues también hay mucho europeo y aunque lo hablábamos antes, ¿no? El equipo de Estados Unidos, que la President's Cup, pues se le vio muy fuerte. Muy fuerte. Vamos a ver, porque es que en Europa y en París los europeos se van a reforzar. Yo creo que, bueno, la primera prueba va a ser en Malasia, ¿no? En la Eurasia. La Eurasia Cup, sí, la Eurasia Cup, y tiene un buen equipo. Lo estuvimos hablando pues antes de ayer, ¿te acuerdas? Tiene un magnífico equipo. Yo creo que, bueno, puede ser una base. Ya de por sí está el capitán, va a ser pues el primer toque. Vamos a decir, el primer calentamiento, primer toque, primera situación. Sí, equipo golf, vamos a decirlo así. Va a ser muy interesante. Y me gusta porque... y ver a Thomas Björk ahí me gusta. Claro, es el mismo capitán. Por cierto, ¿qué les parece Thomas Björk como capitán? A mí físicamente no me cae nada, pero bueno, por lo demás, bien. Yo creo que lo va a hacer muy bien, porque bueno, tiene mucha experiencia. Es uno de los candidatos, estaba entre Miguel Ángel Jiménez y él, o sea, es un candidato con experiencia, que se lleva bien con los jugadores y al final está en su papel, está haciendo de capitán también institucional, está por todos los campos, está yendo y haciendo lo que tiene que hacer y los jugadores yo creo que le tienen también respeto, o sea que esa es la clave, ¿no? Sí, yo creo que sí, que la relación, lo más importante es la relación que tiene con los jugadores y la experiencia que tiene, porque a quien tiene enfrente es la garra personificada de Jim Furyk. Sí. Eso va a estar bonito. Sí, 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 sí. Va a ser bonito, va a ser bonito. Sí, 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 bonito, porque son dos personajes que me gustan bastante, sobre todo Jim Furyk, era un tipo que apreciaba mucho a nivel de juego y creo que va a ser bastante piña. Pues es que se va a ver obligado, no sé la relación con Tiger, pero se va a ver obligado a llevarlo. De la forma que sea, pero se va a ver obligado a llevarlo. Llevar a Tiger yo creo que es un lastre que te quita protagonismo y le quita protagonismo al equipo. Bueno. Hombre, Furyk siempre me gustó ese swing tan, tan vertical, tan raro que tiene de molinillo. Me encanta Furyk en el campo, es muy caballero, muy agresivo. Y yo creo que lo va a hacer también bastante bien como con el equipo norteamericano y es una persona a tener en cuenta, ¿vale? Ya si nos volvemos ahora hablando del equipo europeo, recordar un poco, bueno, pues en el listado de la Eurasia Cup ya está encabezado por Rafa Cabrera Bello, Paul Casey, me encanta este jugador que ha querido retomar. ¿Y por qué será? Yo creo que quiere meterse en el equipo europeo de la Ryder, porque Casey, sabes lo que ha estado, ya lleva años en el PGA, ¿vale? Y ese cambio al European Tour me gusta. Paul Don, Fisher, Fitzpatrick, Fleetwood, Hutton, Levy, Noren, Peters, Thomas Peter, me encanta el belga. Stenson, no puedes sabértelo de memoria, lo debes estar leyendo, es imposible que te lo sepas de memoria. No, lo estoy leyendo, pero vamos, que es un equipo europeo bastante, bastante, bastante fuerte, ¿vale? Me gusta mucho, sí que faltan, es verdad que falta un Justin Rose, por ejemplo, ¿vale? Hay jugadores que faltan. Sí, claro. Pero ahora mismo, si te fijas en lo que es el equipo Ryder, el equipo europeo, ahí está Justin Rose, Tyrick Hatton, John Rahm, Matthew Fitzpatrick, está Sergio García, Paul Dunn, Fleetwood, Ross Fisher, Sean Lowry, Scott Jamieson y está Rafa Cabrera, pero antes que él aparece Victor Dubuisson, que estuvo en la Ryder, ¿vale? De 2000. Y a mí no me gustó nada. No me gustó nada. Sí, es un jugador que a mí no me gusta nada este jugador. Tampoco ha tenido está ahí metido. ¿Por qué será? Porque quiere un jugador local.
Hombre, es que es lógico. Pero vamos a hablar de eso justo después de hablar yo de un campo que a mí me gusta y soy local. Cabanillas Golf. Hombre. 18 hoyos, ¿tú lo conoces? Sí, sí. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 bolas, como no vayas por el medio, ¿eh? Porque si no, estás jorobado. No, hay que estar en la calle. Yo he ido mejorando. Empecé con 20 bolas perdiendo, luego he ido... Ya estoy perdiendo solamente 2 en el recorrido. Estoy muy cerca de volver otra vez a... El otro día jugué contigo en Retamares, además, que sí, fue muy, muy entretenido. Pero este señor mantuvo el nivel. Yo no lo mantuve ya. Porque me fui antes. Jugué 9 hoyos. Fueron 2-3 pares y luego ya íbamos a buscar al campo de al lado, al hoyo de al lado, al agua. Sí. Pero bueno, esto se puede superar. Y en Cabanillas les va a interesar, seguro. Visítenlo, un campo, nada, a 30 minutos de Madrid, una restauración perfecta y un campo estupendo. Tú lo conoces. Sí, ¿eh? Sí, a mí me gusta más la primera vuelta. La que era antes la segunda. La que era antes la segunda, que bueno, es que la otra es que es una faena. Pero bueno, esto es lo que hay. Pero es un reto, señores. Los jugadores de golf nos gustan el reto. Volvemos ya. Mira, tú guárdame bolas porque yo quiero jugar ahí. Vale, pero vente con las bolas desde Canarias en exceso de equipo. Cuídense, volvemos ya mismo para hacer la tercera parte. Chao, chao. Coaching Golf Radio, saludando de Tucán Country Club en Panamá. Estamos aquí para decirles a todos ¡Feliz Navidad y próspero año! Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial.
Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Aquí de nuevo, en la última parte del programa, lástima que terminó, y volvemos, estábamos hablando entre nosotros, a hablar. Hay algo que Chicho me está echando en cara, tú has sido testigo, Octavio, sí, también. Que en los últimos programas, cuando iba a hablar de ello, no le he dejado. Y ha sido la casualidad. Cuéntalo, que es una anécdota impresionante. Vale, además. Vale, de acuerdo. Bueno, pues creo que fue el jueves de la semana pasada, en una tienda deportiva, me encontré con Rafa Cabrera, el cual pues saludé, nos saludamos, pasamos ahí a hablar un poquito. No le quería quitarle mucho tiempo, estaba buscando pues ropa para esquiar, claro, también y demás. Salía ya de viaje de novios y le dije, ¿tú qué haces aquí si te casaste el sábado? Sí. Dice, no, todavía estoy aquí, voy a pasar unos días también y después ya me voy el fin de semana, y se fue, ¿vale? Entonces le comenté que estuvimos hablando de él en Coaching Golf, de su boda y de lo que había pasado en Hong Kong. De hecho, me atreví a preguntarle. Es una persona muy afable, muy cercana, sin problema ninguno. Le pregunté por lo que pasó en Hong Kong en esa última jornada con ese segundo golpe, o en ese último hoyo, vamos a hablarlo. Le pegó muy fuerte al drive, lo reconoce, fue un golpazo. La bola, el viento se la llevó un poco a la derecha y llegaste a preguntarle, ¿sí?, por todo, sí, eso, sí, en, sí, o sea, le, sí, tuvieses, sí, sí, ahí acorralado. Oye, Rafa, no que quiero comprar este polar. No, encantado. Él me dijo que, claro, él encantado, vamos, él me dijo que incluso no ha visto las imágenes, porque yo le dije, mira, es que te faltó, o sea, el bote de la bola, el pique de la bola, uh-huh, fue medio metro. Si te faltó medio metro, si, uh-huh, llega a botar ahí ese medio metro, hace el par y juega el playoff, sí, sí, pero fue mala suerte. Entonces él me dijo que el viento, en el primer golpe, el viento se llevó la bola de calle al primer corte de Raf. Estaba bien colocada. Él iba, además me lo dijo textualmente, de hierro, de palo, iba sobrado. Iba bien, era el hierro. Y le pegó. Lo que pasa que, bueno, otra vez el viento tal vez se la llevó otro pisco más, lo justo para que no botara en donde tenía que botar, que era en el principio de green y después rodara. Pero no, fíjate dónde cayó. Se la metió en el búnker, la sacó bien del búnker, pero se le quedó corto, ¿vale? Y aún así casi entra ese pata. Lo que pasa es que es verdad que esa bandera es muy complicada. Esa bandera, el que la domina es Miguel Ángel Jiménez. No sé si declaró. Y entonces, pues, cogió y, bueno, mala suerte y, bueno, y bien, genial con Rafa, le deseé, pues, lo mejor para el año 2018 y darle otra vez la enhorabuena por el reciente matrimonio con Sofía. O sea, que genial, es una anécdota de esto que vas a comprar una tienda y lo ves de frente y yo, ¡Rafa! Ah, claro. Oye, lo que me llamó muchísimo la atención es el detalle que voy a comentarles. ¿Le conocí a alguien? Que sí. Nadie le conocía. Claro, me imaginaba que iba por ahí. Nadie le conocía. Si llega a ser un jugador de fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas, claro, ¡guau! Van todos como motos. Se lo comen. O van, se lo comen. Pero Rafa, con una tranquilidad. Y mira, hasta cierto punto hasta lo debe de agradecer, porque entonces es que no saldría a la calle. Claro, ¿vale? Claro. Pero me llamó muchísimo la atención. Yo, ostras, estoy hablando en un pasillo con el número 20 del mundo, Canario de Bro. Además, ¿eh? Jugador de la Ryder, jugador olímpico.
Olímpico, sí. Y nadie lo conoce. Me llamó muchísimo la atención. La verdad es que esa parte duele. Esa parte duele. ¿Vale? Sí, pero al final, como tú dices, lo puede agradecer. Es agradecido, es porque agradecido. Si no, claro. No puede salir. Pero ¿cómo le viste de animado para el año que viene, para 2018? Muy bien. Muy bien, yo lo vi muy animado. Le dije, oye, quiero verte el año que viene en la radio. Estuvimos 3 minutos, pero yo le pregunté de todo. Y me dijo que sí, que él sabe cuál es el camino para llegar. Ah, bueno. O sea, lo tiene muy claro. Es una persona que desde chico, ya lo he comentado aquí, desde chico lo tenía muy claro. Ya de pequeño, cuando terminaba los torneos infantiles en el Real Club de Las Palmas, mientras y había ganado, o sea, había quedado segundo, mientras estaban los demás niños recibiendo el premio, él estaba analizando su tarjeta. De niño. Ojo, de niño, analizando su tarjeta. Ese es Rafa, un currante. Rafa es un currante. Sí. Ha mejorado mucho su swing, ha mejorado mucho el pad. Y Octavio, que es profesor, tú lo sabes. ¿Tú le diste clase a él? No, bueno, a él no. Estuve dentro de la escuela. Dentro de la escuela. Ah, bueno, sí, pero nada. No influí en nada. No, pero bueno, pero lo viste crecer a nivel golfístico, Eso sí, a los tres hermanos los vi crecer y sobre todo, y sí tienes razón, es un currante nato y un estudioso de sí mismo y un tío que sale para adelante por trabajo, ¿vale? Aparte de todas las características técnicas, habilidades y sobre todo eso le sobresale una cabeza privilegiada para jugar al golf. Exacto. Yo pongo un detalle, el campeonato, el Open de España, que ya no tenemos, el Open de España, Open de Canarias del 2002, que se jugó en el Cortijo Club de Campo, sí. Que creo que tienes el suéter, tú no tienes por aquí marcado, ¿no, Octavio? Sí, el Cortijo Club de Campo. En el 2002, recuerda que el partido estelar era Sergio García, que ganó ese año, sí. Así la única vez que ganó el Open de España, Canónica... Emanuele y Rafa Cabrera Bello como amateur. Ojo al dato, cuidado. Que no era profesional y se había metido en el partido estelar 2002, última bueno, jornada. Bueno. Hay poca diferencia entre Sergio García y Rafa Cabrera de edad, porque deben estar en 32, 36, una cosa así, ¿no? O sea, sí, bueno, sí, más joven. Rafa del 84. 33. Mira, 33, sí. Pues sí, son 6 añitos casi, ¿eh? 5 o 6. O sea que, hombre, son infantiles y se nota. Sí, ¿no? Sí. Y además él lo contaba, Rafa Cabrera Bello lo contaba, que en los torneos de la federación, el match play, ¿no? Que es un enamorado del match play. Entonces, le encanta. Esos torneos que ha jugado con la federación de match play, pues le han venido fenomenal y bueno, lo ha demostrado, ¿no? Lástima que este año, 2017, pues no comenzara muy bien y luego ha ido recuperando con esa capacidad de trabajo que decís. Es verdad que los últimos, la segunda mitad de año, digamos, ha sido la buena de Rafa Cabrera Bello. Si no, sí. Pues hubiera explotado todavía más, claro. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ha habido muchos puntos de inflexión. Le vino muy bien, la verdad que el Open de Escocia fue tremendo, la verdad que le dio un salto, un trampolín muy, muy fuerte. Sí. Ha mejorado mucho con Ledbetter el pad, lo ha mejorado muchísimo y eso le ha ayudado. Pero sigue teniendo esa templanza de juego y demás, ¿no? La verdad es que... Y es un jugador que en el circuito cae simpático, cae bien. Sí. La gente lo conoce, es muy serio en su trabajo, pero no es un Hatton, que la verdad es que se le va la pinza. Sí. Pero no, él es un tío muy simpático dentro. Aparte de que te conocía, evidentemente. Bueno, pero es que se cruzó en un pasillo, no pudo evitarlo. No, imagino a Chicho, no te vayas, no. Bueno, mira, yo cuando lo entrevisté la primera vez, fue en el 2012 cuando él ganó el Omega. Vino para Las Palmas, el Real Club de Gol de Las Palmas le hizo un homenaje, si ganó el domingo, pues yo lo entrevisté el miércoles, ¿vale? Llamé al padre, llamé al club, llamé al padre, el padre me dio el teléfono y de repente que yo dije, el padre me dijo, no, te va a llamar, te van a llamar y demás, pero prefiero que lo llames, está en la rueda de prensa en un hotel del sur, de Playa del Inglés, de Maspalomas en este caso. Y me arriesgué, dije, venga, que entre, y me cogió el teléfono a la primera. Nos atendió en los micrófonos de miedo, genial, y a partir de ahí fue ya cuando en cualquier momento, bueno, yo tuve su teléfono en un momento dado, cambió después de teléfono,
pero vamos, siempre atento a la prensa, atento con la gente de su club, con la gente que se acerca, tanto Más Palomas, en el campo de golf de Más Palomas, que él suele ir de vez en cuando a jugar también, porque vive cerca, se puede decir, y en Bandama. Una persona muy afable, muy cercana, insisto, y que, bueno, nunca ha puesto pegas a nadie. Sí. Para un micrófono o para un autógrafo, ¿vale? Te voy a decir algo, dos minutos, porque dime. Además, al acabar voy a llamar a urgencias porque Octavio está que se cae. Dos minutos, a ver, despediros, bueno, contar el final, ¿hacia dónde vamos? Un pequeño historial de la Ryder. Este año se cumplen 90 años. Buena. De la Ryder, el 2027 harán 100 años. Empezó en Estados Unidos, Massachusetts, en 1927. Hasta el año 73 estaba jugando Estados Unidos e Inglaterra solo. Correcto. En el año 73 se incluye al equipo inglés, los irlandeses. Correcto. Y eso dura 3 años. Dura en el año 73, 75 y 77. Hay que decir que es una competición bienal. Y atentos, porque en el año 79 una figura también poco conocida, si estuviera por la calle actualmente, un tal Severiano Ballesteros convence a las islas para que se una Europa. La mejor idea, y la mejor idea que ha podido tener Seve, y la mejor idea llevada a cabo por las Islas Británicas. A partir de ahí, la Ryder Cup pega un cambio radical, brutal, sí, sí, y radical. se convierte en el evento que es actualmente. Efectivamente. Mundial. Sí, efectivamente. Es así también. Y además, uno de los jugadores norteamericanos de la época, ¿vale? Muy conocido, el Oso Blanco, ¿no? Estaba agradecido que estuviera Severiano en ese equipo. Aparte, la gente no lo sabe, y fue uno de los impulsores tanto de la idea como del equipo. O sea, era el alma mater del equipo, era el que movía, el que deshacía todo lo que se hizo. La Ryder es hoy lo que es la Ryder gracias a Severiano Ballesteros. Sí, bueno, totalmente. ¿Qué de eso? Si ya de por sí le dio un cambio al golf radical, en la Ryder también puso su grano de arena, está claro. Yo no sé dónde leí, bueno, que tú... todo esto empezó por una apuesta, no sé si lo sabéis, yo lo leí el otro día hace un año y medio. Bueno, hay varios de un jugador aparece de golf desde 1920, malo. Aparecen ciertos periodistas intentando sacar el torneo hacia adelante, después está lo de la apuesta. ¿Te refieres al comienzo de la Ryder o a lo de Seve? No, el comienzo de la Ryder, con una apuesta de alguien que jugaba mal al golf y hizo una apuesta, y además era vendedor de semillas. Pero esta es otra historia que les contaremos en el próximo programa. Hombre, claro. Vamos a tener aquí a María Cacia, la jefa de prensa del European Tour. Qué bueno, y, pues sí, Mariaca. Y ahí es el momento para decírselo y a ver por dónde sale, porque esta faena espero que me la perdone. Se lo contará todo fenomenal, como lo hace siempre. Octavio, ve al médico. Te pido por favor que vayas al médico, porque has ido cayendo. Chicho, Octavio, muchísimas gracias. Pues nada, yo rápido, dos minutos. Josega, encantado, la verdad. Espero verte más a menudo por aquí. Y me encanta el periódico Golf. La verdad es que sacas una información tremenda. Yo te digo, insisto, que yo saco mucha información de ahí también. Sí. Y genial, sigue así, porque son 12 años de historia. Estabas comentando antes, ¿eh? Sí, gracias, Chicho. Son 12 años de actualidad y de contar muchas cosas, porque el golf da para muchísimo. Y esa es la alegría, ¿no? Sí. Y bueno, pues también el coaching golf, pues también lo sabéis. Oye, mira dónde estamos. Exacto. Metidos nosotros, precisamente en esto. O sea, que fíjate si da. Muy bien. Gracias, Octavio, gracias, Chicho, y muchísimas gracias. Gracias. Por haber venido. Cuento contigo para más programas. Magnífico. Y señoras, señores, ¿qué les voy a decir? Muchísimas gracias por haber estado aquí. Es el último programa de la semana. Estos señores estarán, algunos de ellos, la semana que viene, si se dejan. Y yo, a mí me van a tener que ver porque soy perenne. Cuídense, hasta el programa próximo. Chao, chao, chao. Chao. En nombre de todo el personal de Century 21 Antilla, les deseamos a todos los oyentes de Coaching Golf Radio y a todos los televidentes de Coaching Golf Televisión unas felices fiestas y un 2018 en el cual se cumplan todos vuestros deseos. Brindo por ello. Te acompañamos 24 horas contigo.
Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, T1. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España.